sábado por la mañana en Cartagena con el buen día que hace. Esperaba que hubiera muchísimo más gente. Pero está todo el mundo descansando del fiestorro que se pegaron anoche. Porque estamos en fiestas en Cartagena. Cartagineses y romanos. Ahí está la feria. Y se ve que ayer todo el mundo se acostó tarde. Mejor dejan el monte para mí. Pero es que la ciudad entera estaba tranquilísima, o sea, es que ni un coche, ¿eh? Qué gusto. Hola. Siempre me lo encuentro. Cristian. Pero desde que me pasa eléctrica... Es que vamos a ver. A mí me gusta el enduro. El enduro full power. Es decir, yo necesito, después de la bajada que me he metido, que habré subido a 165 de pulso, yo necesito recuperar a 130, 140. Esto es como hacer series, ¿no? Lo que pasa que en vez de descansar en la bajada, descanso en la subida. Es que es diferente, es otro deporte totalmente diferente. El enduro eléctrico. ¿Qué te gusta? ¿Hacer el bruto? ¿La intensidad? Pues... Obvio que lo tuyo es el enduro eléctrico. Subes descansando, hablando y disfrutando las vistas y de la compañía si tuvieras. Y luego darlo todo en la bajada. Pero sobre todo, súper necesario complementarlo con gimnasio. Porque si yo no hiciera gimnasio ya sería absolutamente machacada de la espalda, del cuello... todo cargado, no tendría fuerza para subir y bajar tanto, o sea, es un deporte que requiere gimnasio complementario y estrictamente necesario, si no es que no vas igual. Y luego además, si estás fuerte de gimnasio, las tortas son diferentes, o sea, estás más compactado. Pues ahora vamos a hacer el descenso de la Atalaya.